ciudad de Pucón, Chile. Reconocida como la capital del turismo aventura y por la hermosura de su paisaje, conformado por la majestuosidad del volcán y la quietud del lago, Visión Mundial para la Familia ha convocado a pastores, líderes y hombres del nuevo pacto a nuestra convención anual 2014, propagando el reino. Con ustedes, el apóstol Lucas Márquez. Y desde Pucón, un saludo para toda la gente que va a ver los videos. Tenemos aquí hermanos argentinos que nos ceban mate. Estamos en familia, este es un retiro maravilloso. Así que un saludo para toda la gente que va a ver los videos y los que nos van a ver en el internet. Muy bien, vamos a meternos en la gloriosa epístola de los Efesios. Efesios, capítulo 1, del verso 3 al 14, aunque también podríamos leer del verso 1, ya que estamos. Para los que le cuesta todavía encontrar Efesios, está después de Gálatas. Bueno, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, y en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Muy bien. Antes de que desarrollemos todos los ítems que están aquí escondidos, diga conmigo, escondidos. Muy bien. Lo que vamos a ver son algunos aspectos de la iglesia, porque Efesios nos revela el plan de Dios, la iglesia,
como la expresión y la manifestación de Él aquí, en esta dispensación. Somos el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, quiero que anoten 7 aspectos de la iglesia en la epístola de los Efesios, ya que estamos pastoreando iglesia. Usted pastorea iglesia. Usted es un regalo de Dios para la iglesia. Hay gente que le regala a la iglesia equipo de sonido o bancas. Bueno, Dios le hizo un regalo a esa iglesia, ese fuiste tú. Tú eres el regalo. Ponga su mano, diga: yo soy el regalo de Dios para la iglesia local. Ponga cara de regalo ahí. Para millones de personas, incluyéndolo a usted y a mí, el libro de Efesios es realmente un misterio cerrado e ignorado. ¿Por qué está la epístola de los Efesios aquí? Cuando uno empieza a leer, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, bla, bla, el lenguaje ya nos espanta. Entonces usted pasa directamente al Salmo 23. La oveja perdida. Sin embargo, es en extremo importante, ya que el tema central de esta carta es la iglesia. El tema central de la epístola a los Efesios es Cristo y la iglesia, en ese orden. Cuando usted comienza a escudriñar la palabra desde Génesis, usted va a encontrar en realidad 4 ítems importantes. Anote ítem, y esa palabra comienza a usarla, ítem. 4 ítems importantes que son Dios, en el principio Dios. El segundo ítem es Cristo, el Hijo Eterno de Dios. El tercer ítem es la iglesia universal. Edificaré mi iglesia. Y el cuarto ítem son las iglesias locales. Dios, Cristo, la iglesia y las iglesias. Por eso la Biblia termina con escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Escribe a las iglesias. Por lo tanto, la iglesia local es el final del propósito de Dios. Tú estás administrando como pastor la consumación final del propósito de Dios, que es su iglesia local. Que alguien diga, wow. Cristo expresa a Dios. A Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Él es la imagen del Dios invisible. Por lo tanto, cuando Él le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, está hablando de eso. Yo soy la corporificación, la manifestación, la expresión del Padre. Pero la iglesia es la expresión, la corporificación y la manifestación de Cristo. La diferencia entre el Cristo de los Hechos y el Cristo de los 4 evangelios es el mismo Cristo que cambió de cuerpo. En los 4 evangelios tenía un cuerpo pequeño, como el tuyo y el mío, pero en el libro de los Hechos, Él tomó un cuerpo más grande, que es la iglesia.
y ahora su cuerpo es universal. Gracias por su gozo. Muy bien, vamos a entrar en los siete aspectos de la iglesia. Número uno, el primer aspecto que nos revela Efesios es la iglesia como cuerpo de Cristo. La iglesia como cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 1, verso 21 al 23. Sobre todo principado y autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La palabra iglesia es eclesía, los llamados a salir fuera, la asamblea. Usted no necesita revelación para ver la asamblea, porque la asamblea es visible y natural. Usted entra a este salón y ve reunida la asamblea, pero usted necesita revelación al Espíritu para ver el cuerpo de Cristo en la asamblea. Esa es una estructura invisible. Yo no sé si tú alcanzas a ver el cuerpo de Cristo en la asamblea, porque tú no estás para dirigir asamblea, tú estás para edificar el cuerpo. ¿Y cómo puedes edificar algo que no ves? Esa es la pregunta. Entonces aquí nosotros tenemos el primer ítem. También lea conmigo Efesios capítulo 4, verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, aún al hombre perfecto o a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La iglesia es la plenitud de Cristo o la expresión de Cristo. Yo espero que esto lo captes en tu espíritu mientras anotas con tu mano, captúralo en tu espíritu. Si a ti te despojaran de tu cuerpo, y ya me estoy refiriendo a ti, tú te quedas sin expresión posible. Si te despojáramos del cuerpo, entonces te quedas sin medida y sin estatura. ¿Por qué Pablo dice a la medida de la estatura? Usted va a cualquier trámite, el médico, deme su estatura, 1,70 m, otro será más alto. ¿Cuál es tu estatura? Se está refiriendo al cuerpo. ¿Cuántos de ustedes sabían que el cuerpo de Cristo tiene una estatura? Fíjate la terminología. Esto es un asunto absolutamente de cuerpo. La estatura de Cristo llena todo el universo. Amén. Levante su mano, diga, la estatura de Cristo es infinita. Pablo dice en Efesios, para que juntamente con todos los santos podamos entender cuál sea la altura, la anchura, la longitud y la profundidad. Y te habla de un Cristo con cuatro medidas: altura, anchura, altura y profundidad. ¿Por qué estas cosas están en la Escritura? Para que tú entiendas que la iglesia es un cuerpo que lo expresa a Él. Amén. Efesios capítulo 3, verso 8, dice: a mí,
que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las insondables riquezas de Cristo. Las inescrutables riquezas de Cristo definen a Cristo como nuestro todo. Las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Cuántos de los que están aquí anoche comieron ese pavo que estaba rico? Muy bien, lo comieron bien. Lo disfrutaron, la ensaladita de coliflor, matecito después. Bueno, ese pavo que usted comió anoche ya no existe. Ya se transformó en tu sangre, en tus huesos, en tus uñas, en todo. Ya es parte de ti. Entonces, las riquezas de Cristo han sido ahora infundidas en ti. Usted es lo que come. Usted va al médico y lo primero que el médico le dice, ¿qué comió? Si usted se comió en la noche dos completos, una cerveza o dos, y a medianoche usted está con un ataque, usted no puede llegar al médico a decirle, no, yo comí una poca cosa, una cosa poca. No. Yo soy lo que como. Por lo tanto, si usted come a Cristo, usted va a expresar a Cristo, porque Él va a ser su elemento constituyente. Le va a salir por todos lados Cristo. El segundo aspecto de la iglesia en Efesios es la iglesia como el nuevo hombre. La iglesia se revela en Efesios como el nuevo hombre. Efesios 2:15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. También el nuevo hombre es un tema que tal vez no lo manejamos tanto. Aquí hay, tú tienes que entender cuál es la diferencia cuando la palabra habla de la nueva criatura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La nueva criatura es individual. Cada uno de nosotros somos nuevas criaturas. Somos nueva creación. Pero todas las nuevas criaturas conforman el nuevo hombre. El nuevo hombre es colectivo y orgánico. Aquí hay una expresión del nuevo hombre. Amén. Igual que el viejo hombre también es colectivo. En Adán, que es el viejo hombre, todos mueren. En Cristo, todos son vivificados. Por lo tanto, si hay algo que se va a tener que romper en nuestra mentalidad latina individual, cuando dice vestíos del nuevo hombre, te está hablando de que se te revele la expresión corporativa de la iglesia. Nosotros. Eso significa renunciar al individualismo, al yoísmo,
al narcisismo, al personalismo. Dios trata con nosotros siempre de manera colectiva. Dios está tratando con Saulo de Tarso, camino a Damasco. Él cae en tierra, queda ciego, escucha la voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él no le dijo: yo, o ¿por qué persigues a mi iglesia? ¿Por qué andas matando hermanitos? Sino que le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Me siguen la idea? Porque en la mente de Dios no existe una división entre Cristo y la iglesia, y entre la iglesia y Cristo. Quiero que capte eso. Tiene que romperse esa mentalidad dicotómica griega que separa lo secular de lo sagrado. El principio de Génesis, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre, no es solo aplicable al matrimonio, sino a todas las cosas que Dios juntó. ¿Aló? Lo que pasa es que nosotros hemos tomado ese principio, lo hemos aplicado solo al matrimonio. Pero no dice el hombre y la mujer que Dios juntó, sino que dice lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Por lo tanto, tú no puedes separar la iglesia de Cristo o Cristo de la iglesia. Cristo es la iglesia y la iglesia es Cristo. Gracias por su gozo. Es como que si yo le pegara una cachetada a Fernando Regules, aquí. ¡Fua! Y él me dice: ¡ey! ¿Qué pasa? ¿Por qué me pega? Le digo: no, no, yo no te estoy pegando a ti, le estoy pegando a tu cuerpo. Sí, pero el cuerpo y yo somos uno solo. Me dolió. ¿Eh? Pero como la Biblia dice que tengo que poner la otra mejilla. Bueno, lo mismo, el Señor le dice: ¿por qué me persigues? No le dice: ¿por qué persigues a mi iglesia?, sino: ¿por qué me persigues a mí? Pastor, voy a ser honesto, hasta que a ti no se te revele que cada domingo cuando te paras en tu púlpito y ves ese grupo de gente allí con ganas de escuchar algo, ese no es un grupo de gente, es el cuerpo de Cristo. Yo tiemblo de meter mis manos en ese tema. A ti se te van a bajar los humos. A ti te va a venir un temor tan santo que tú no vas a poder hablar cualquier cosa que bajaste del internet. Porque tú, Dios te está dando el privilegio de que toques su cuerpo. Es fuerte. Si alguno destruye el cuerpo de Cristo, Dios destruirá al tal. Tú estás metido en un hondo problema. Y si yo no hago bien mi trabajo como apóstol, el castigo, la disciplina de Dios para mí va a ser mucho más alta que para ti. Esto no es llegar y parar y decir: hermano, le voy a predicar el tema de los tres puntos. Llegamos a la cortita porque hoy día juega el Real Madrid. No. El Señor va a decir: a ver,
no me sirves. Yo no sé si hay alguien aquí a quien Dios ya comenzó a sacar del ministerio. Yo no lo sé. Dios tiene maneras de sacarte. El profeta Jeremías dijo: maldito todo aquel que hiciere indolentemente la obra de Jehová. ¿Y sabes cuál es el mayor peligro tuyo? El no dejar que Dios trate en tu vida temas no resueltos, complejos, que arrastras de la infancia. Tú vuelcas tu temperamento no procesado por el Señor. Entonces lo que le das a la gente es pan con levadura. Y no celebras la Pascua. Porque la palabra es híbrida. Tú tomas un versículo bíblico y te montas sobre ese versículo para proyectarte tú. La gente no se da cuenta, pero Dios te va a llamar igual que a Moisés detrás de la roca. Su oficina. Moisés, la parábola del reino, me voy a detener un poco acá, porque yo quiero que usted salga de aquí, como dice, los necios entran corriendo donde los ángeles temen pisar. Es fuerte, ¿verdad? Que usted salga de aquí haciéndose preguntas muy profundas. Nadie de los que está aquí, yo soy el primero, tiene el derecho de pastorear una iglesia en ignorancia. No, Señor. Y Dios no te lo va a permitir. No te lo va a permitir. Todos comenzamos en ignorancia. Todos éramos Saulos de Tarso. Pero una vez que el Señor te llamó, te vas a tener que poner las pilas. Y vas a tener que ser. Cuando el Señor habla de la parábola, dice, el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que se fue de viaje y tomó a uno de sus siervos. Y le dijo, quiero que alimentes a mis siervos, que lo alimentes y los cuides. Y este siervo perverso, ¿sabe qué dijo? Mi señor tarda en venir. Esto de que viene es puro cuento. Y empezó ¿a qué? A golpear a los consiervos. Y a beber con los borrachos. O sea, a darse la gran vida. Mi señor no viene, así que empezó a golpear a los consiervos. Cuando el Señor vino, dice que lo llamó. Y le dijo, siervo malo y negligente. Y fue el castigo, fue duro. ¿Qué significa en nuestro ministerio golpear a los consiervos? Significa volcar todos los temas que no tenemos resueltos. El trauma de la infancia, es que yo, este es mi carácter. Es que yo soy así. Mire, si a ti te rechazaron cuando niño, era el patito feo de la familia. Si tú tienes traumas de tu infancia, es el peligro del ministerio. Y Dios te pone en una posición de autoridad. Si tú no tienes temas resueltos, ¿sabes lo que vas a hacer? Vas a usar el ministerio para validarte tú. Eso es un peligro. Autoridad con un corazón herido.
Y yo veo en los pastores a veces conductas de prepotencia, de dominio. Si tú tenías un hermanito mayor que te quitaba todos los juguetes, te quitaba todos los juguetes, o un primo, y eso te marcó, cuando tú seas pastor, vas a andar cuidando a tus discípulos como juguetes propios, que nadie los toque, me los pueden quitar. Me está robando la oveja. Abraza a su vecino, dígale, me parece que te están hablando a ti. ¿Cómo lo estás cuidando? Me va a robar la oveja. ¿Quién te dijo a ti que la gente es tuya? Yo por eso, amados hermanos, yo por eso, pero por favor, tienes permiso para reírse mientras esto los toque adentro, ¿no? Yo por eso, la gente que trabaja conmigo, porque para mí también ha sido un proceso largo de temas que están en mi inconsciente, en mi subconsciente, de traumas. Mi esposa fue usada por el Señor para tratar muchas cosas en mi vida. Ajá. Yo vengo de una familia de 11 hermanos donde yo me compraba una camisa y tenía el puro gusto de bautizarla. Después andaba el Daniel con la camisa, no sé, Labrán, ¿está por ahí Labrán? Y de repente yo veía a mi hermano con la polola, con la camisa mía. Todo era propiedad familiar, patrimonio de la familia. Los calcetines. Entonces cuando yo me casé con Ana María, yo iba con muchos problemas. Los primeros 5 años, Ana María tuvo razones más que suficientes para divorciarse de mí. Ahora yo me miro para atrás y me da vergüenza, ¿no?, de las estupideces. Yo pienso que tú, si hay un proceso de Dios genuino en tu vida, tú empiezas a avergonzarte de ti. ¿Cómo yo puedo hacer esto? Con esa levadura dentro y con esos temas no resueltos, si tú sientes que la hermanita o el hermanito te va a dividir la iglesia, se va a llevar gente, es una amenaza para mi ministerio, tú vas a vivir, vas a usar la Biblia como escopeta, hermano. ¿O no? ¿Cuánto usa la Biblia que como escopeta? Como ametralladora recortada. Hermano, porque la palabra de Dios dice, y el Señor te dice en primera de Juan. Y tú sabes que aunque estás usando un versículo bíblico, el Espíritu con que lo estás usando no es de Dios. Por lo tanto, lo que yo quiero es advertirte que los próximos años tú vas a meter tus manos en el cuerpo de Cristo. Si eso no te pone en ascuas, claro, lo que pasa es que el cuerpo de Cristo viene disfrazado en una viejita jubilada, en un hermanito que se sienta ahí, a veces se queda dormido en el culto, en jóvenes inquietos que te hacen rollo en la iglesia, pero ese es el cuerpo de Cristo y tú estás para edificarlos. Efesios 2:15, ya lo leímos, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Hay un solo y nuevo hombre en el universo. Hay una notable diferencia entre el cuerpo de Cristo y el nuevo hombre. Fíjate lo que estamos hablando acá.
hay una notable diferencia entre el cuerpo de Cristo y el nuevo hombre. Un cuerpo necesita vida. Por lo tanto, la vida de ese cuerpo es el nuevo hombre. El nuevo hombre es colectivo y orgánico, compuesto de judíos y gentiles. Pero dice que derribó la pared intermedia de separación. Vamos a repasar este punto. El cuerpo de Cristo es la iglesia, la expresión, la estatura, la profundidad, la anchura, la longitud y la profundidad. El cuerpo. Pero el nuevo hombre es más intangible, es la vida. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando usted muera, ¿cuántos tienen planes de morir algún día? Cuando usted muera, su cuerpo regresará al polvo, pero usted seguirá existiendo en algún lugar. ¿Sí o no? Ese que sigue existiendo en algún lugar es el nuevo hombre. Estoy usando la ilustración. Aunque ahora en la tierra el cuerpo de Cristo es la iglesia. Por eso cuando usted lee nuevo hombre, iglesia, nueva criatura, usted tiene un enredo más enredado que moño de vieja. Colosenses 3:11 dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni extranjero, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Aleluya. Cristo es el todo y en todo. Repita conmigo en voz alta. Cristo es el todo y en todos. ¿Qué significa esto de que Cristo es el todo y en todos? Hermano, esta frase es tan corta, pero tan profunda, que abarca toda la Escritura. Cristo es la iglesia, Cristo es el nuevo hombre, Cristo es el todo. Pero a la vez está en todos. Cristo es el todo y en todos. Amén. Si Él está dentro de ti, se cumple en todos. Está dentro de ti. Pero a la misma vez, Él es el todo. La totalidad. La consumación. ¿Qué es el nuevo hombre? Cristo y su iglesia, que es su cuerpo y su expresión. Y además, que está en todo y Él es el todo, Él está individualmente en cada uno de nosotros. Cristo es el todo, diga conmigo, Cristo es el todo, Cristo es el todo. Y en todos. Dedícate los próximos años solo a desarrollar esto. Cristo es el todo y en todos. El todo. Cristo es el todo y en todos. Wow. Amén. Estamos creciendo. No lo vemos todo todavía, pero para allá vamos. Amén. Mueva su mano, diga Señor, gracias porque estás abriendo, ¿no? Oiga, yo tampoco quiero que usted llegue el próximo domingo a su iglesia, hermanos, Cristo es el todo y en todos. Porque la viejita que se te duerme en la iglesia no va a entender nada. Amén, te va a decir nomás. Porque ya dice amén a todo. Yo una vez dije, ¿cuántos se quieren ir al infierno? Amén.
Porque algunos le dicen amén a todo, ¿no? Entonces usted cree que, oye, estoy matando con el mensaje. No, no, ellos dicen amén a todo. Quiero que mire a su vecino, dígale, este plato es para ti, cómetelo tú. Tú necesitas ser ministrado, ¿o no? Yo no puedo predicarte aquí del Salmo 23. Esto predícaselo tú a la gente nueva. Yo tengo que darte un avance en esto. Esta es tu porción. Tú necesitas, como prediqué anoche, ayer en la iglesia de Cristian, tú necesitas que se te predique el Evangelio de Cristo. Este es el Evangelio. Todos los procesos y las etapas por las que Cristo pasó, su eternidad antes que Él viniera, su encarnación, 9 meses metido en el vientre de una virgen, el nacimiento, su crecimiento, el ministerio de 3 años y medio, su muerte, su resurrección, su glorificación, su ascensión, su entronización y su impartición en nosotros. Todo eso son las riquezas de Cristo. Y todos esos componentes son el Evangelio de Cristo. Entonces, ¿sabe dónde está el error? Que nosotros pensamos que el Evangelio de Cristo se le debe predicar a los perdidos. A nosotros se nos debe dar educación cristiana. Pero no existe en la Biblia algo como educación cristiana. Eso lo inventaron los hombres. Busquen la Biblia. Que Pablo dice, y ahora que ya se les predicó el Evangelio de Cristo, vamos a pasar al segundo nivel, educación cristiana. No, Pablo le escribe a los Gálatas, una iglesia de cristianos viejos como nosotros, mañosos. Dice, yo fui a ustedes con el Evangelio de Cristo. Y si alguien le predica otro evangelio que el que les ha sido predicado, el tal sea anatema, maldito. ¡Wow! Es fuerte. Entonces, quiero que abrace a su vecino y dígale, necesitas que se te predique el Evangelio de Cristo, las buenas noticias de Cristo. Y en Apocalipsis dice que el ángel que portaba el Evangelio eterno, el ángel que traía, dice, el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Dice que él predicó el Evangelio eterno y dijo, temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio ya es venida. Adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¿Qué significa esto, apóstol Lucas? Que cuando tú y yo nos vayamos al cielo o al lugar que Dios tenga, no vamos a discutir eso, donde tú crees que Dios te va a llevar, ahí, amén. Aleluya. Una vez que estemos allí, se nos seguirá predicando el Evangelio de Cristo por toda la eternidad. O sea, aquí nunca, porque el Evangelio de Cristo son las buenas noticias de Cristo. Mueva su mano, por favor, quiero impresionar tu espíritu. No alcanzará la eternidad para que toques las profundidades de Cristo. Entonces usted ya cree que usted es evangélico, yo también presumo, pero yo veo tan poco, hermano, de esto. Yo apenas les comparto a ustedes lo que yo alcanzo a ver, pero recién estamos con el agua a los tobillos. ¿Tú sabes la profundidad que tiene el océano de Cristo? Por eso nunca nos vamos a aburrir en el cielo. Dice Pablo incluso, entonces le veremos tal como él es. ¡Wow!
Dale un aplauso al Señor, aplaude su nombre. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, ¿a quién? A Cristo. Entonces, observe el proceso, también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, vale decir su Padre, para que Dios sea todo en todos. Esta es la consumación del propósito. Cristo sea el todo y en todos. Que Cristo sea el todo y en todos. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Que tú ves a Cristo en todo. ¿Cuántos pueden ver a Cristo acá en el hermano? A ver. Cuesta un poquito. ¿Eh? Pero Cristo es el todo y en todo. El tercer aspecto de la iglesia que encontramos en Efesios es la iglesia como el reino. La iglesia como el reino. La iglesia es una expresión del reino. La iglesia es la agencia del reino, la embajada del reino. Efesios 2:19. Por eso ya no sois extranjeros ni advenedizos o forasteros, sino conciudadano, subrayo esa palabra, conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios. Conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios. Cuando usted va al médico porque tiene una dolencia, el médico solo te transfiere un pequeño fragmento de su conocimiento. Él no puede darte en 15 minutos de consulta lo que a él le costó 15 años, si es un especialista. Le voy a mandar a hacer un escáner, lo voy a derivar allá, usted va a traer los exámenes, porque yo sospecho que usted tiene algo, pero lo vamos a ver. Doctor, ¿me voy a morir? No, tranquilo. Se va a morir cuando le dé el precio. Tranquilo. Doctor, pero ¿por qué se forman estos quistes? Bueno, los quistes se forman por... Él te da un pequeño fragmento de su conocimiento, pero lo que él sabe de medicina es profundo. Ese médico vas a ser tú. Levante su mano, diga, yo voy a tener la revelación completa y profunda del Cristo vivo, de la iglesia, del reino. Los domingos, diga los domingos, solo daré pequeños fragmentos de ese conocimiento que Dios me ha dado. Dale un aplauso al Señor. Amén. Nosotros somos doctores. La palabra dice maestros o doctores. Así que ponga en su tarjeta personal doctor. Aleluya. Doctor Luis Vélez. Se van a reír de usted. Pastor, doctor, perdón. Doctor. Aleluya. La palabra
conciudadano denota reino, con derechos civiles y responsabilidades. Somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia real. ¡Wow! ¿Les alegra eso o no? Hemos hablado mucho del reino, pero no hemos agotado el tema. Recién estamos con el agua a los tobillos. Por lo tanto, Efesios también nos presenta a la iglesia como el reino. Hay gente que se hace muchos líos. ¿Cuál es la diferencia entre la iglesia y el reino? El reino no es la iglesia. La iglesia tampoco es el reino. La palabra iglesia y la palabra reino son dos términos gubernamentales. Punto. Son dos aspectos de lo mismo. Por eso Pablo que la tenía clara en Romanos 14, Pablo está hablando de la iglesia. Está diciendo, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Sobrellevad a los débiles. El que te ofende, perdónalo. Si tu enemigo te pidiere, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber. O sea, invítalo a cenar. Porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Está hablando de la vida interna de la iglesia. Pero en un momento, Pablo gira y dice, porque el reino de Dios. ¿Por qué para Pablo, mientras está hablando de la vida de la iglesia, introduce el reino? Porque el reino, estoy citando Romanos 14, porque el reino de Dios no es comida, no es bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que por ahora, el único lugar donde podemos vivir la vida del reino es dentro de la vida de la iglesia local? Abraza a su vecino, dígale, conciudadano. Chama, mamá. Conciudadano. Cuatro. El cuarto aspecto de la iglesia en Efesios. La iglesia como la familia de Dios. La iglesia como la familia de Dios. Efesios 2:19. Y por eso ya no sois extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Familia tiene que ver con dos aspectos, genética y derechos civiles. Nosotros somos 11 hermanos. Ajá. Mi papá fue trabajador. Mis hermanos se llaman Pablo, Lucas, Elizabeth, David, Daniel, Abraham, Israel, Moisés, Josué, Uberlinda y Joel. Si a mi papá no lo llaman a comer, todavía está engendrando. Y mi mamá concibiendo, aleluya. Bueno, porque familia tiene que ver con genética y con derechos. ¿Sí o no? Por lo tanto, en la familia los derechos civiles son secundarios y no son temas de conversación en la casa.
la familia, dentro de la casa, usted entra a su casa con el auto, nadie le va a pasar un parte, porque ahí no operan las leyes. Ajá. Porque dentro de la familia es un asunto genético. Pero usted sale, apenas sale de su casa y llega a la esquina y pasa con rojo el policía, porque usted ya está en otro escenario. Ahí están los derechos civiles. Entonces, tú tienes que entender que la iglesia es familia, pero también es reino. ¿O no? Yo sé que a la mayoría de nosotros nos gusta la iglesia solo como familia. No me hables de reino. Familia. Porque no nos agradan los derechos ni las demandas. ¿Me sigue o no? El quinto aspecto de la iglesia es la morada de Dios. La iglesia como la morada de Dios. Efesios capítulo 2, verso 21 y 22. Efesios capítulo 2, verso 21 y 22. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y quiero matarte una vaca sagrada, rapidito. Nunca le digas a la gente que son seguidores de Cristo. Ellos son la morada de Cristo. Pedro tenía que andar siguiendo a Cristo para todos lados, porque Cristo todavía no había muerto ni había sido impartido. Pero ya que Él murió y resucitó, y tantas cosas se resolvieron en la cruz, Él ya vive dentro de nosotros. Usted no es seguidor de Cristo, usted es el domicilio de Cristo. Levante su mano y diga, Él vive en mí. Por eso es esa gente que dice, vamos a ir a la iglesia a buscar la presencia del Señor. Esos tipos todavía andan perdidos como Adán en el día de la madre. Bien, en el sentido universal, la iglesia es el templo de Dios. Pero en el sentido local, la iglesia es la morada de Dios en nuestro espíritu. Hay dos aspectos de la iglesia en Mateo. En Mateo 16, el Señor le dice a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ese es el aspecto universal, la iglesia mundial, que está en Corea, en el Tíbet, en Rusia, en Holanda, en Australia, en Chile, en Ecuador, en Argentina, Brasil. La iglesia que está en todos lados, esa es la iglesia universal. Pero la iglesia local la encontramos en Mateo capítulo 18. Cuando el Señor dice, si un hermano ha cometido algo contra ti, llámalo, estando tú y él solos. Si no te escucha, llama dos o tres testigos. Por cierto, no va a llamar a tu esposa y a tu hijo. Está claro. Dos testigos imparciales. Y si no los oye a ellos, entonces decláralo a la. Y esa es la vida de la iglesia local. Entonces el Señor mencionó dos veces la palabra iglesia en Mateo. La primera es la iglesia universal y la segunda es la iglesia local.
Lea conmigo Isaías 66.1. Isaías 66.1. Jehová ha dicho: el cielo es mi trono, la tierra es estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Dónde el lugar de mi reposo? Lo que el Señor está diciendo a Israel a través de Isaías es que Dios le dice: soy tan grande que no quepo en el universo. El cielo es mi trono. La tierra es solo donde yo pongo mis pies. ¿De dónde sacaron ustedes que me pueden construir una casa? A mí. Ajá. Por eso Salomón, que era un hombre sabio, cuando edificó el templo, él hizo 1000 holocaustos, mató 1000 vacas, hermano, una fortuna. Y dice que él le dijo a Dios: ¿quién soy yo para edificarte una casa? Si los cielos, y los cielos de los cielos, léalo bien, no te pueden contener. ¿Cómo tú vas a meter a Dios dentro de esto, hermano? Por lo tanto, cuando te habla de la morada, está hablando de ti y de mí. Cuando el Señor dice en Juan: no se turbe vuestro corazón, me voy, dice el Señor, creed en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre. ¿Cuál es la casa del Padre? Nosotros. Muchas moradas hay. Yo sé que usted cantó Mansión Gloriosa, tengo yo en el cielo. Dile un codazo al del lado, dígale: lamento decirte que el viejo Pascua no existe. Pero no te pongas triste, que los regalos igual te llegarán. ¿Amén? Yo tengo una morada celestial, ¿ve? Y nosotros hemos hecho, mientras usted más sirva a Dios y más almas gane, más grande será su mansión celestial. Entonces ya hicimos hasta barrios ahí arriba, ¿eh? Las Condes, Celestial, Lo Curro, y Villa Zahala ahí, Para los que no conocen, Villa Zahala es un barrio de Córdoba, de donde procede mi hermano Damián. ¡Aleluya! Fíjate cómo nosotros interpretamos. Pero el Señor dice: en la casa de mi Padre, que es la iglesia, muchas moradas hay. Nosotros. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Para quiénes? Para los apóstoles, que eran judíos. Yo les voy a preparar un lugar a ustedes en la casa del Padre, para que donde yo estoy presente, no pretérito, vosotros también estéis. Sé que les maté un sueño. Ahora, si usted quiere seguir pensando que todavía hay una mansión, está bien. Alabe a Dios. Entonces, la gente dice: entonces nos vamos al cielo, nos quedamos aquí. Tranquilo. Tranquilo, ¿eh? ¿Cuántas casas tiene Dios? Buena pregunta. Si Él ya tiene una casa en el cielo, ¿para qué quiere otra aquí en la tierra?
ustedes me están edificando casa. Entonces yo saco la cuenta, Dios no está muy contento en el cielo, porque quiere que le edifiquemos una casa. Y tú y yo estamos edificando la casa de Dios. Entonces un día leí esto, porque yo no habito en casa hecha de mano de hombre, sino en vuestros corazones. Créame, cuando Cristo viene a morar dentro de ti, llegó a su meta final. Tú eres la única casa donde Él quiere vivir. Amén. Alaba al Señor. El sexto aspecto que se nos menciona en Efesios con respecto a la iglesia, esta les va a gustar. La iglesia como la esposa de Cristo. Santo es su nombre. La iglesia como la esposa de Cristo. Efesios 5, 25 al 32. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas, yo sé que no hay ningún amén porque ellas no están aquí, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Escucha, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Pues nadie odió jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Fíjate cómo termina este pasaje, Pablo dice, grande es este misterio, pero yo digo, o me refiero a Cristo y la... Primero, debo decir que tu matrimonio es una expresión profética de la realidad entre Cristo y la iglesia. Tú expresas a Cristo y tu esposa a la iglesia. Libro de Génesis, capítulo 2, verso 18. Dice, después dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Como Cristo es el verdadero Adán, lo que dice es, no es bueno que Cristo esté solo. Léelo así. No es bueno que Cristo esté solo. Cuando el joven rico vino a Jesús, le dijo, maestro bueno. Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno, solo mi Padre. Jesús le dice, no soy bueno todavía porque no tengo una esposa. Y un hombre solo no es bueno para el propósito. ¿Profundo?
No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. ¿Por qué? Porque miren, escuchen esto. Tú tienes que leer Génesis a la luz de la revelación del nuevo pacto. ¿Sí o no? Entonces, dice que Dios creó al hombre y dice que no se halló ayuda idónea para él. Todo esto está hablando de Cristo, no de ti. Cristo es el postrer Adán, es el verdadero Adán. Y Eva es la iglesia. Ese es el cuento. Entonces Adán le puso nombre a todos los animales, profetizó, jirafa, elefante, ballena, bueno, pero no se halló ayuda idónea para él. Lo mismo Cristo, cuando Cristo vino, llegó a un zoológico religioso llamado el judaísmo. Por eso él le puso nombre a todos los animales religiosos. Sepulcro blanqueado, generación de víboras, porque definió su naturaleza. Por primera vez los llamó con el nombre exacto. ¿Aló? Abraza a su vecino, dígale, la misma unción de Cristo está en ti. Vas a empezar a llamar las cosas por su nombre. ¿Qué les parece? Llamar las cosas por su nombre. De modo que Dios hizo caer sueño profundo sobre Cristo en la cruz. Y le fue herido el costado. Y de su costado salió Eva. Entonces, cuando despertó Adán del sueño y vio a Eva, una mujer semejante, en inglés, woman, así se dice mujer en inglés, man es hombre, similar, woman, woman. Igual pero diferente. ¿Cómo piensan ustedes que habrá sido Eva, recién salida de la mano del Creador? Perfecta. 1,80 m. Calculo. 90, 60, 90. Una belleza, imagínatela tú como quieras. Si te gustan las negritas, las trigueñas, las colorinas, las rubias, las latinas. A los gringos les gustan las latinas. Imagínate tú tu propia Eva. Espectacular, hermano. Una piel. Uy. Ya como que me estoy yendo para otro lado. ¿Eh? Y luego, cuando Adán la vio, por primera vez dijo, esto es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Será llamada varona porque del varón fue tomada. O sea, tiene lo mismo mío. Lo mismo mío. Y a Adán se le despertó internamente. Y la tiró sobre la hierba verde. Y comenzó a hacer el amor con ella. ¿Qué me miran? Gemidos indecibles.
Oye, y Dios miraba, porque no creas que Dios se escondió detrás de un árbol. Muchachos, avísenme cuando terminen. No. Dice que Dios miró todo. Mira, qué lindo. Qué maravilla. Wow. Vamos, Adán. Bueno, y los bendijo Dios, y dijo Dios, esto es bueno, en gran manera. Wow, qué grande es Dios. Esto, si Dios hubiera sido argentino, hubiera dicho, esto es re bueno, en gran manera. ¿Ve? Entonces, transportemos esto, porque aquí está hablando de Cristo y la iglesia. No sé si se puede abrir la puerta ahí o una ventana, porque ya como que... Si les da frío, oren. Porque por primera vez Adán y Eva, Adán tiene un ser de su misma naturaleza. Cuando el Señor, que es el verdadero Adán, vino, vio a los fariseos, dijo, esta no es mi esposa. Vio a los saduceos, no es mi esposa. Vio a los herodianos, a los escribas, y ninguno fue su esposa porque no tenían su naturaleza. Pero cuando Cristo resucita, ese grupúsculo de gente, que dice que eran como 500, Él dijo, esta es mi iglesia. Porque salió de mí. ¿Me escuchan? Porque dice el profeta, sus huesos no serán quebrantados, ni verá corrupción. A Jesús le pegaron, lo destrozaron, pero ni un hueso fue quebrado, porque de sus huesos no quebrados, intocables, salimos nosotros. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Nosotros salimos de la parte ósea, de la parte dura de Dios. Abraza a su vecino, dígale, por lo tanto, tú también eres inquebrantable en tu naturaleza divina. Y finalmente, número 7, es la iglesia como el guerrero. La iglesia como el guerrero. Efesios capítulo 6, verso 10 al 19. Efesios 6, verso 10 al 19. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Anote eso, yo también tendré días malos. Y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el celo
por anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. El misterio del Evangelio, que lo estamos desentrañando aquí por la gracia infinita de Dios. Levanta tus manos, porque tú lo que estás comiendo aquí es de alto vuelo, de alto nivel. Créeme, yo camino por el mundo, sé lo que te hablo. La iglesia es el nuevo hombre, y este nuevo hombre es el guerrero. Amén. Pablo dice en Romanos capítulo 14, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás, ¿cómo dice? Bajo vuestros pies. Quiero que analicen brevemente, rápidamente, la construcción gramatical de la frase. Es plural. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros. ¿Por qué no dice vuestro? Porque lo aplastará debajo del guerrero, que es la iglesia. Amén. Cuando tú eres parte del guerrero, parte del nuevo hombre, entonces tú juntamente con todos los santos aplastas a Satanás debajo de vuestros pies. Pero cuando tú crees que lo puedes aplastar solo, me voy para la casa, escucho Radio Armonía. Estoy enojado yo. Yo no conozco todavía a nadie que se desvinculó del guerrero, que se desvinculó del nuevo hombre y que comienza una vida errante y solitaria. ¿Sabe qué le pasa a esa gente? Y te lo puedo decir por estadísticas. Pierden el gozo, se amargan con todo el mundo, critican a todos los ministerios. Ellos están más, ellos sienten, porque ese es el engaño, sienten que están más allá del bien y del mal, que nadie califica para enseñarlos a ellos. A mí personalmente me da lo mismo, que se vaya o se quede, porque el que pierde, el que se va, no es que se queda vinculado. Por eso la mayor estrategia del enemigo es meterte cosas en la cabeza para que tú te llenes de amargura con la iglesia, considerando que ninguna iglesia local es perfecta. BMF no es perfecto. Estamos llenos de errores. El arca de Noé era muy hedionda, hermano. Habían animales y no era bonita para cómo tenía una sola ventana. Tú no hubieras querido estar ahí, pero era el único lugar de salvación. En la iglesia hay muchos problemas, pero con todos los problemas es lejos el mejor lugar que existe en el planeta. Dale un aplauso al Señor por la perfecta e imperfecta iglesia. La armadura de Dios no se le da a nadie en particular. La armadura de Dios se le da al guerrero, al nuevo hombre. Qué lindo, cómo Dios nos obliga. ¿Qué quieres que haga, Señor? Dice Saulo de Tarso, tirado en el piso ahí, ciego.
choqueado. El gran Saulo de Tarso, la mente más brillante que ha producido Israel. Y el Señor le dice, bueno, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que debes hacer. Lo remite al guerrero, lo remite al cuerpo. Señor, pero aprovechando que me estás hablando, ¿por qué no me das todo el tema completo? Dice Dios, no, no. Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué quieres que haga, Señor? Entra en la ciudad. Y ahí se te dirá. Y eso no nos gusta a nosotros. Abraza a su vecino, dígale. Entra en la iglesia y ahí se te dirá lo que debes hacer. Es fuerte, ¿verdad? No, yo oro, el Señor me revela a mí. Aleluya. Entonces, ¿qué hacemos con la iglesia? ¿La quemamos? ¿Eh? ¿Cómo estarías tú que alguien te diga, Alfredo, yo te amo, eres mi amigo incondicional? Es más, te donaría un riñón. Pero no puedo ver a tu esposa, hermano. En realidad, tengo que ser honesto, yo aborrezco a tu esposa. ¿Podría Alfredo, es un ejemplo, no te asustes, pero ¿podría Alfredo seguir teniendo esa afinidad conmigo? Es difícil. ¿Cómo tú puedes decir que amas a Cristo? O que alguien diga, amo al Señor, pero no me interesa la iglesia. Dios dice, bye. Finito. Chao. Goodbye. No se puede. Ese es el punto. La iglesia es la que vence al enemigo. El guerrero. Todas estas armaduras son colectivas. Todavía, esto anótelo así nomás como una apéndice abajo, anótelo. Apocalipsis abarca cuatro aspectos adicionales de la iglesia, que son cuatro aspectos adicionales de la iglesia. No los vamos a desarrollar. Solo te lo dejo para que tú lo investigues en Apocalipsis. La iglesia como el candelero, la iglesia como el hijo varón, la iglesia como la nueva Jerusalén y la iglesia como la novia ataviada para su marido, la novia. Todos estos aspectos nos muestran un cuadro completo y maravilloso de la iglesia. Quiero preguntar a los que están aquí, ¿cuántos de ustedes quieren renunciar al pastorado? Después de todo lo que hemos escuchado. ¿Seré pastor? No, no, yo espero que te quede grande el título, de verdad. Te diga, yo tengo que aplicarme. Tengo que aplicarme. No, a mí me gusta el fútbol. Yo juego de lateral derecho. ¿Y ustedes qué tal es? No, soy bueno. Bueno. ¿Te conoces San Paoli? ¿A cuántos de los que están aquí tú crees que San Paoli los llamaría a la selección? A ver. A ninguno. A lo mejor si necesita un aguatero. Un utilero. Un utilero. ¿Eh? Alguien que le maneje el auto. Pero jugar, esa es otra historia. El Señor, que es más grande que San Paoli, te está preparando para que tú seas parte de su mejor equipo en Latinoamérica. Dale un aplauso al Señor.
Desde Chile para Latinoamérica y el mundo. Hombres del nuevo pacto que propagan el reino. Quedan cordialmente invitados a nuestras próximas convenciones. Bendecidos.